Hola, muy buenas a todos. Os preguntaréis, ¿qué demonios estás haciendo, Dipper? Sí, esto no es el estilo del juego ni el estilo de nada de que suelo traer, pero como este tipo de cosas las hago como máximo una vez al año, pues he dicho, pues ya que estoy, lo voy a grabar. ¿Y cuál es mi target? Pues mi target es intentar conseguir a la chiquilla que está ahí bailando, que sería esta, Mikala. Es la chica del zodiaco que ha salido este año en el Granblue Fantasy, otro juego de la compañía Easy Games. Y ya sabéis que yo, prácticamente todo lo que me está sacando Easy Games, pues me está gustando. Hay unos juegos que no los toco, porque no hay tiempo material y tampoco hay algunas temáticas que no toco, por ejemplo el de carreras de caballos, no me interesa. Y pues este sería uno de los juegos que sería, por así decirlo, el predecesor de Shadowverse de la compañía, ya que este tiene 5 años y Shadowverse, como ya sabemos, tiene 2. Y cada 2 años suelen sacar alguna cosa nueva. Ahora mismo, pues, están ya planeando más cosas con el tema del anime y el juego que va a ser para PlayStation, el de peleas. La compañía no para. Y en este caso, pues, esta sería una del Zodíaco que quiero tener. No por el tipo de elemento que tiene, porque ahora mismo tengo una crew enteramente dedicada al elemento de oscuridad que va muy bien. Aunque tener una diferente, pues no vendría mal. Y pues, ¿por qué la quiero? Obviamente por lo que estáis viendo. Porque es el personaje de las chicas del Zodíaco más kawaii que ha salido en todo el rato. Y he estado preparándome durante todo el año para poder conseguir este tipo de cosas. ¿Cómo se consiguen las cosas de aquí? Pues puedes pagar con yenes. O puedes hacer como yo y te pones a farmear como un loco durante todo el año y te contienes hacer tiradas. En este caso, tú con 90.000 de estos puntos ya tienes para hacerte un Spark. Un Spark es cuando tú tienes ya 300 tiradas y por realizar 300 tiradas se te acumula aquí esta moneda y con 300 puedes conseguir el personaje que quieras en caso de que no tengas suerte. Este sería el backup, por si no me toca, la tengo aquí preparada. Pero también hay otros personajes que estaría bastante jugoso que los tenga. Hay algunos que ya veis que los tengo aquí porque llevo jugando un tiempo ya al juego y hay algunos que los he ido consiguiendo. Pero por ejemplo, Ferry es muy útil para mí, es también otra que ya conocemos de Shadowverse. Y pues nada, habría que ver si me toca. Y sin más dilación, vamos a intentarlo, porque tengo muchísimas tiradas por hacer. He acumulado muchísimo por esto y pues mira, muy a mala siempre puedo conseguir alguna que no tenga y teniendo en cuenta que estamos en esto que veis aquí, el gala es el evento que sale muy pocas veces donde salen los personajes que mejor funcionan en la mayoría de las ocasiones y que suelen, bueno, suelen no, son exclusivos de este tipo de eventos. Así que vamos allá, sin más dilación. Las tiradas voy a hacerlas de 10 en 10, porque es lo mejor, ya que te aseguran un SR mínimo en la tirada, igual que en Shadowverse. Tú cuando abres un sobre, la última carta no puede ser bronce. Pues aquí la última no puede ser un arma bronce. Que en este juego tampoco son malas las armas bronce, porque se acumulan y pues dan habilidades a otras cosas. Pero bueno, esto ya son muchas cosas que estoy explicando que no tienen que ver con el vídeo, así que vamos allá. Primero empezar con los tickets que he ido acumulando de 10 tiradas. Y a ver, suerte con ello. Espero que el audio esté todo bien, por favor. Que no pase como el último vídeo. Bueno, el cristal cuando está así, no te indica nada. Porque hay veces que te pones este cristal y dentro hay otra cosa distinta. Pero cuando esté colorines ya lo veréis. Porque malo será que en tantísimas horas no toque uno de colorines. Que te asegura una SSR, que es lo máximo que. Y ya tenemos aquí ya una. ¡Dos! El último puesto, cuando es de ellas, más o menos debería asegurarte que es una que no tienes. Como podéis ver, este ya la tengo. Esta, si no me equivoco, es de Sol 7. ¿Y por qué se la tengo? Pues porque tengo una luna dorada. Las lunas doradas también las puedes acumular para comprar cosas. Este juego es un juego que tiene contenido, pero a dolor. Llevo muchísimo tiempo jugando a él, en los ratos muertos, en el móvil. Pues como no tienes rankeds, no te preocupa tener que dejarlo en cualquier momento. Y pues vas acumulando muchas movidas. Y conozco a muchos enfermos de este juego. Pero bueno, vamos a seguir con ello. Las raras las voy a saltar porque es material para alimentar otras armas prácticamente. Las SR son material que tú las vas a romper para fabricar otras cosas. Y lo importante aquí son las SSR. Ya tenemos una que nos ha tocado. Vale, otra suma. Y personaje.
Esto indica de que son personajes, si no aparecerá la piedra con la carita de la invocación. Aquí hay personajes e invocaciones. Y en este caso no sé quién demonios eres. Así que vamos a ver quién eres. Pero si está así es que no la tengo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Las arcángeles! ¡Morrigana! ¡Ostras! No sabría dónde meterte. No sabría dónde meterte. Pero es de viento. Me acaba de tocar el green, mira, hace nada. O sea, puedo reconfigurar prácticamente todo viento si me apetece. Pero bueno, ya tenemos una de las SSR que no tenía. Esta ha sido muy buena tirada, dos SSR en el mismo. Estamos en Flash Gala, por lo tanto, el porcentaje de que toque en lugar de ser un 3% es un 6%. Y que te toquen dos, pues sigue siendo mucha suerte. Vamos a ver ahora. Nah, esto es caca. O sea, lo podría saltar todo, pero sí, qué demonio, lo voy a saltar todo. Si toca un personaje, aunque le des a skip, te va a hacer la animación del personaje. Solo voy a hacer con las que se ha asegurado que va a tener un personaje, porque, o una SSR, porque si no, nos vamos a pasar aquí más tiempo que la lectura de sobres. Y espero que, como ya he dicho, el audio funcione, por favor. Otra que hay que shipear. ¿Veis? El porcentaje de que toque es bastante bajito. Mira, este más, aunque sea un arma de pagarrucha, pues le puedo sacar partido. Porque los más sirven para alimentar otras cosas mucho más grandes. Vale, vamos a draguear otra vez. Es una de 10. Como veis, está bajando muy rápido ya la cantidad de cristales que tengo. Y farmearlos no es tan fácil. Otra que no sirve para nada. Bueno, y sin personaje ni siquiera de bajo tier. Este tipo de cosas suele pasar. Ahí había dos lunas de bronce, por lo tanto eran dos personajes que ya tenía. De los personajes de bronce tengo prácticamente todo lo que ha salido. Porque te salen con una probabilidad muy, muy elevada. Y nada por aquí tampoco. Como veis, esto duele. Por eso hay gente que llega a pagar por ello, pero yo no tengo dinero para tanto, o sea, tampoco me gastaría en un juego con un gacha de esto. Este es un gacha en el cual solo jugando puedes acumular todo lo que quieras. Simplemente es ser pesado y dedicarle muchas orillas. Aquí es otra que no sirve para nada. Le he dado skip. También, en la animación se puede resetear si le das aquí a reload, pero ¿para qué? Para ver dos veces, oh, me ha tocado tres veces la misma. No, no, no funciona. Este es el cristal que decía yo. Este es el cristal que decía yo. Tengo que señalar en la dirección contraria. Este indica de que sí o sí hay una SSR dentro. Como dices, al principio estaba mal. Y está en el penúltimo lugar. Uf. Qué raro. Bueno, eso es de que la SR sí que es un personaje. O de que lo tengo todo copia. Tengo todo copia de ello y entonces me puedo ir a llorar en la esquina porque sería la segunda luna dorada hoy. Es una de las nuevas y es una grand. O sea, grand son los que salen solo en el Gala Flash este, en el Gala Fest. Pues esto es mucha suerte porque al tocarte nada más salir te regalan un montón de bonos. Pues dos personajes que no tengo. Muy, muy guapo. Y además es de estos de los que acaban de salir. Entonces me da un montón de movidas. Y un SR que no tenía. Mira tú por dónde. Ya decía yo. Si está una SSR penúltima. ¡Ay no! ¡Tú no! ¡Ah! Este es el tío con el honor de que en su versión bronce es el peor personaje de todo el juego. Los personajes se ponen una tier list que va del 3 al 10. 10 es lo mejor que hay. Hay muy pocos personajes que tienen el tier 10. Y este tiene el honor de ser el 3. O sea, una patada en la boca. Y esto te sale porque me ha tocado un personaje que acaba de salir en el juego. No es un personaje que lleva aquí meses o años. Así que directamente me han dado 30 puntos de subir de habilidades que tienes que subir a nivel 80 y empezar a jugar con él para que adquiera habilidades. Pues esto te ahorra muchísimo tiempo. Y el anillo es para que adquiera unas estadísticas muy, muy tochas, randomizadas. Pero tenemos un arma de las Grand. Las armas Grand son muy importantes de cara a cuando tienes muchísimo juego ya jugado. Porque te dan unas ventajas muy, muy estas que no sueles recibir de otras armas. Si tienes la invocación adecuada. Otra ahora que no sirve para nada.
Pero bueno, es un 6%, recordemos. No nos vamos a tiltar por ello. ¿Y cómo vamos de esto? 80. A los 300 tenemos asegurada la casa que queramos robar, así que por ahora no está tan mal. No lo he visto, no he visto la animación. Soy tontaco. Si pulsas muchas veces, te salta la animación. Así que ahora sorpresa tanto para vosotros como para mí. Y va a ser un ñordo, ¿verdad? Tiene pinta. Es un ñordo. Bueno, eso me pasa por pinchar muchas veces. Vale, otro que está que no nos indica nada. Y viene. ¡Oh! SSR al final. Bien, bien. Que sea ella, que sea ella. Y así el. Si me toca a ella, me lo puedo gastar el Spark en Ferry. O una Summon que no tenga de las buenas. Porque hay un montón de Summon que no sirven para nada una vez tienen las buenas. Y tengo algunas bastante destacables. Me ha tocado. Este es el arma de. ¡Ah, Dios! La tengo sin tener que hacer Spark. ¡Wow! Pues ya está. Podría cortar aquí el vídeo, tranquilamente. Aquí la tenemos. ¡Wow! Pues otro Aneyako, ya me viene con todas las habilidades. ¡Wow! Pues ya la tengo. A ver, ¿cómo vamos de Spark? 100. Pues me puedo ahorrar muchos cristales para ahora. Y me puedo hacer otro Spark más adelante. Bueno, la voy a tomar la decisión sabia. Vamos a cortar aquí el vídeo. ¿Por qué? Porque ya tenemos a la Loli que veníamos buscando. Y vamos a verla, básicamente. Vamos. Sombra y. Tiene que estar por aquí abajo. Ahí ya está. Además me tocó la otra hace nada. Pues ya tenemos aquí a la waifu de este año. Ya tenemos a la que está ahí bailando. Que eso que veis ahí, ese baile, es su ultimate. O sea, cuando adquieren el máximo poder y descargan todo el máximo poder, se pone a bailar en la pantalla. Es que, ¿cómo sabe hacer Sea Games que nosotros juguemos a sus juegos y farmeemos lo que hay que farmear? O incluso los desesperados paguen por ello. Esta compañía va a acabar con el mundo, lo sabéis todos. Pues nada, aquí me despido. No soy un gran conocedor de Granblue a la hora de poder mostraros gameplay. O poder mostraros el juego en profundidad, pero intentaré estudiarlo a ver si este año que pretendo dedicarle un poquito más de tiempo al canal, tengo más estructurado el trabajo, este año ha sido brutal porque teníamos muchas cosas nuevas y solo éramos dos donde estoy yo, entonces si uno fallaba era toda la carga sobre mis hombros y somos 24 horas disponibles, así que era muy complicado, pero este año espero que ya esté más estabilizado y a lo mejor diversifico un poquito el contenido. Aparte de tener más vídeos de Shadowverse, porque pretendo tener mucho más vídeos más frecuentemente, pues no sé, a lo mejor meto algo de Granblue Fantasy. Y nada, aquí me despido, espero que os haya gustado y que disfrutéis también vosotros de este juego, si lo queréis jugar. En la descripción os pondré el enlace para él, es un juego gratis que se juega a través del buscador de internet. En el Google Chrome, yo lo estoy jugando ahora mismo en Google Chrome. No hay ningún problema, como veis aquí está el ratón. Y nada, me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo o lo que queráis, o en las redes sociales que también están en la descripción. Hasta luego, hasta otra. Y cortando de forma manual porque sigue sin funcionar esto. Yeah.